Messi et comment allez-vous les croissants? O sea, hoy, Kylian Mbappé destrozó, asesino, al Barcelona, en su casa. Tómala in your face, le dijeron a todos los del Barcelona. Vamos a hablar de la mega goliza que hizo el Paris Saint-Germain en casa de Lionel Messi y compañía. También vamos a hablar del choque de los dos titanes que mañana se enfrentan también, que son el Porto y la Juventus. Cristiano por un lado, Tecatito Corona por el otro. Dos cracks, frente a frente, cara a cara. No te burles, Jurkowski. También, because you order by pay-per-view, today we're going to have Mr. USA. So, I have a question. Are you ready? Comenzamos TYM. Let's go. Espérate que no me sale la voz. Bien, amigos, ahí lo tienen. El Museo del Louvre. O sea, el Museo del Louvre. Su última obra cálmate, de arte man, está cálmate. Ya en la pared. Quitaron a la Mona Lisa y pusieron a Kylian Mbappé, mejor conocido como Donatello por sus amigos, la Tortuga Ninja. Muchachos, ya estoy de vuelta aquí en Titulares y Más. Hoy las chelas están servidas, hoy las chelas están frías. ¿Cómo se quedó Messi y Koeman después de la repasada monumental que le dio el Paris Saint-Germain? ¿Cómo estás, Ana Jurkowski? Te veo risueña, con algo de dolor abdominal. Cállate. Cállate. No, por la risa. Por la risa. O sea, las baleadas. Una de las dos. Por las baleadas, no. Estoy risueña. Qué gusto verte, papirrín. Te he extrañado, querido amigo. Fue un fin de semana largo. Pero a mí me da más gusto verte a vos como fan del Barcelona, que estés animado, porque yo te diré, yo no me esperaba este partido. No, pero yo sí, ¿sabes me esperaba qué? Un... De hecho, yo dije... Oiganme, si Mbappé viene como a la baja en este año, no. Messi está en su mejor momento el Barcelona, o sea, venían de dar una paliza el fin de semana, Messi anotando en los últimos partidos, Mbappé sin anotar en los últimos partidos, y yo decía, es la primera vez que va a ir al Camp Nou, sea como sea, bla, 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 la presión, ta, 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 todo. Yo decía, al rato y hasta termina ganando el Barcelona un 2-1. No. Jamás me imaginé yo que iba a ser la vergüenza de partido que fue, oíme, le ganaron en todo al Barcelona los del PSG. Lo bueno de todo esto es que humillaron al equipo de Messi, el equipo a donde se va a ir Messi. O sea, al final, el próximo año Messi va a decir, sí, yo jugaba en ese equipo de porquería y ahora ya juego en el Paris Saint-Germain. Eso sí, Messi se va a París, ¿no? Pero lo que pasó hoy lo disfruté muchísimo. Ya te había hablado que a mí... La generación de Ronaldinho, de ese Barcelona, cuando estaba Rafa, Pep Guardiola, Iniesta, Xavi, Puyol, era una generación que nos enamoraba. Pero tú ves hoy la alineación y tú dices, bueno, medio podría defenderse. Está Messi, está Griezmann. ¿Había defensa? Yo no sabía que estaba Piqué o Lenglet hoy. Estaban de aficionados viendo el partido, pero dentro de la cancha. Ellos pagaron una membresía para estar aficionados en la cancha. Pero enfrente, sin Neymar y sin Di María, hubo un agasajo futbolero por parte de toda la afición. Por eso me emocioné, porque como aficionado, de repente estos partidos de alta alcurnia, uno se emociona. Sí. Entonces sueña con lo que podría pasar, pero nunca sabes a ciencia cierta que iba a haber un tipo que le demostró al mundo entero que no le tiemblan las piernitas y que es campeón del mundo por algo, y a su corta edad ha demostrado que el que quiera sus servicios es muy complicado que vayan a pagar la carta de lo que vale Kylian Mbappé. Ana, es impresionante, es abrumadora la capacidad que tiene este tipo. Masacró con técnica depurada de alto nivel al Barcelona de Messi. Yo creo que hoy en día no lo mencionamos como el mejor futbolista del mundo porque juega en la liga francesa, que no es la mera mera del mundo. Pero para mí, hoy demostró que tiene todas las cualidades para ser el mejor jugador del planeta Tierra. Oíme, honestamente, o sea, si te vas como gol por gol, vos ves, como te digo, lo superaron absolutamente en todo al Barcelona. Yo sé que es fácil hablar después de un partido, ay, sí, se equivocó Koeman en meter a Piqué, pero definitivamente se empiezan a sacar cuentas y, por ejemplo, Piqué se le notaba que estaba bajo de ritmo. ¿Cómo pones de titular a Piqué cuando ha estado fuera desde noviembre que se lesionó? El pobre Lenglet,
o sea, así viendo cómo se las pasaban todas. El pobre Serginho Dest, que yo quería que le fuera bien, porque obviamente estamos viendo estos chavitos estadounidenses, y yo quería que le fuera bien, pero hay, o sea, niveles. Tenía que marcar, tenía la tarea de él era Mbappé, y Mbappé les ganó en absolutamente todo a todos. Van Dijk hubiera tenido problemas hoy con Mbappé. Sí, ¿eh? Y hubo un momento en el último gol, o sea, la forma en cómo vienen tres marcando a Draxler, creo que es el que le hace el pase a Mbappé. Y vos decís, no, es que no puede ser. Es que vos decías, todo les fue absolutamente mal. Y ahí estaba también, o sea, lo bueno que es Mauricio Pochettino, porque mucho se hablaba también, ¿quién iba a acompañar a Mbappé por el otro lado? Si Kim, Sarabia, se decide por Kim y termina anotando este chavo. O sea, la verdad es que mis respetos para el PSG. Qué partidazo. Qué partidazo, mis respetos. Ahora, lo grave para los que le van al Barcelona es lo que acaba de declarar Ronald Koeman. Ya dijo que si van a poder remontar el partido, dijo que probablemente no. O sea, ya el mensaje es negativo. Yeah. Ya el mensaje es de perdedor ante sus jugadores. Sí, hasta Messi salió con la cabeza agachada. Y ante su afición. Bueno, pero tú, oye, para eso se inventaron las mentiras, ¿no? Tú dices, bueno, vamos a ir a luchar. Claro. Vamos a ir a tratar a buscar un gol rápido para ver si nos metemos. No te contradigo. No, te estoy dando la razón. Tú tiras una mentirilla, como, ¿no? Es bien triste porque, si ves, el primero que habló en la zona mixta, por decirlo, porque no es una zona mixta, pero el primero que dio una declaración fue Griezmann y dijo, vamos a ir a ganar, va a ser muy difícil, como vos decís, una frase de cassette. Una mentirita, una frase como de cassette. No, que es muy difícil, vamos a ir a intentar y no sé cuánto. Después entrevistan al pequeñito, al Frenkie de Jong, que pobrecito, o sea, no era penal para empezar, para mí, ahí no era penal, pero bueno. Le pregunta a Ana de Jong y muy difícil, difícil, pero vamos a intentar, totalmente, pero caídos, y yo entiendo, o sea, te meten cuatro goles en tu casa, o sea, el Barcelona tiene que ir a París a meter cuatro y que no le metan ni siquiera uno. Por ahora, digamos que la Cruz Azul y el Barcelona. Tengo que leer mi primer saludo de esta semana. Uh-huh. No es saludo, es una falta, es un tiro directo que me está mandando Ángel López. Dice, cállate, baby. Me dice, cállate el hocico, tú no sabes de fútbol, Karim. Bueno, compadre, saludos a ti y a toda tu familia, gracias por vernos. Luis Salazar. Mira, sí, Luis Salazar me defendió, me dice, no seas grosero, bro. Bueno, pues así es la gente, se toman unas chelas y se ponen medio ahí pesadones. Ya mejor, cállate, chaparro, ladras más que el perro. ¿Qué? No sé ¿quién te está poniendo eso? Pues aquí un güey que se llama Enedino de Paz. Pues de paz no tiene nada. De paz definitivamente no tiene absolutamente nada. Ahora, yo sí quiero ver, el problema es eso, yo quiero ver a Messi en París la próxima temporada. Uh-huh. Pero es claro que no puede estar Mbappé y Messi por el tope salarial, ¿no? El financiero. Sí, no. Entonces, podrían. Es obvio que se iría a Mbappé. A Mbappé lo tiene que, o sea, aunque tenga que hipotecar el Bernabéu, el Real Madrid. Por eso. Tienen que ver. Pero tú vienes a Mbappé. Que hipotequen, ojo, el nuevo Bernabéu lo tienen que hipotecar. ¿Para qué dejan ir Mbappé después de la cátedra que hizo hoy Mbappé? Ahí está, mira, Florentino, escribiéndole su cartita a Santa Claus. Espérate, que por favor llegue a tiempo su fax, ¿ok? Que por favor llegue a tiempo su email y su papel. Mira, eso es literal lo que vimos en el partido de hoy. Can't catch Mbappé. Mira la zancada de Mbappé, es impresionante. Ahí siguen los memes. Mira, está la policía de París tratando de abrir una puerta, pero la defensa del seguro de la puerta es la del Barcelona, o sea, un cheto. Un cheto. No. La verdad es que, esperante, estoy tratando de abrir mi... Y mañana, entonces... Ay, Dios mío. El Liverpool también hoy ganó, y ganó bien, uh-huh, veniendo de atrás y uh-huh, toda la cosa, o tratando de abrir el marcador, pero van a ser partidos muy complicados ya en cuartos de final. No hay ningún favorito claro, a pesar de la mega masacre que se llevó hoy el Barcelona. Ya en la siguiente etapa... ¿Pasaste al otro...? Sí, vamos pasando. No, espérate. ¿Al otro tema no? Dijiste que... Ok. Es que no te estaba poniendo atención porque estoy tratando de darle... No puedo ni darle share a esto. Yo soy tan mala con la tecnología, me Por favor, perdona, Ana Yurka, ¿cómo le puedes dar share a Facebook? Malísima. Enséñale, compadres. Es que ves que cambiaron la página. Yo no entiendo Facebook porque cambian todo esto. No le puedo ni dar share. Pero bueno, ya hablando fuera de broma, sea como sea, es el Barcelona.
O sea, ya ha tenido una remontada histórica. No, no, pero ¿puede no, o los no han goleado hace, recientemente los megagoleros, ¿no? O sea, el Bayern Múnich, la Roma. O sea, eso ya es normal. Eso ya se está haciendo una normalidad. La Juventus. ¿Quién más? Uf. Liverpool. No, la verdad. No, esta fue peor porque por lo menos las otras eran en cuartos. Esta es en octavos. Y en casa. Y en casa, ¿ven? Si... Yo te pregunto, ¿este es el último partido en Champions de Messi con el Barcelona? No, el que sigue es el último. Y ya después... No, en casa. En casa sí. Y el próximo partido, cuando se baje del autobús Messi, yo espero que le consigan un moño rojo bien chido y el Barça se lo entregue ya al París oficialmente. Tomen, lléveselo. Tomen, aquí está su regalo, pero páguenme, ¿no? Ahora... ¿Te acuerdas lo que estábamos hablando el otro día de Messi y Cristiano? Discúlpenme que me voy a meter en esto, pero me vuelve a decepcionar que Messi salga con la cabeza agachada. No estoy diciendo que salga sonriendo, porque obviamente no puede salir sonriendo, pero son las cosas de actitud. ¿Ves? Sí. Si vos sos el líder, si sos el capitán, por lo menos vendés la mentira. Tienes que animar a los demás. Exacto, por lo menos vendés la mentira. Hubo un momento durante el partido que me encantó, por cierto, que fue lo mejor que hizo Piqué en todo el partido, que le dijo, ¡Ey, vamos, dale! O sea, Messi sale cabizbajo, callado, y vos decís, si tu capitán dice eso, y tu técnico dice, no vamos a ganar, entonces, ¿qué? Ya, ayer le preguntaba a Santi, ¿se termina la temporada, si pierden mañana, se termina la temporada? Para mí ya se terminó la temporada del Barcelona. Sí, también. Sí, a menos que remonten en París, pero si no... Se terminó. Ahora, mañana, Ana, te va a poner de buenas ver otro partido. Porque se enfrenta el Porto de Portugal contra la Juventus de Cristiano y Tecatito Corona, que es el mejor jugador de la liga portuguesa, dice, todos sabemos quién es Ronaldo, tenemos que hacer nuestro mejor esfuerzo y para eso tenemos que mostrar el carácter de lo que tú estás hablando, que a Messi le falta el carácter. Cuando tienes a Ronaldo o a Messi enfrente, pues tú tienes que saber multiplicarte, hablar con tus compañeros y motivarse entre sí mismo, ¿no? Entonces, Tecatito Corona, que también tiene unas cualidades muy impresionantes de fútbol y de técnica individual, mañana piensa hacerle un gran partido a la Juventus porque eso los motiva, ¿no? No se pueden ir de derrotados, ¡ay, vamos contra Cristiano y la Juventus! Así que bien por el Tecatito. Actitud. Bien, yeah. Esa es la actitud. Todo es actitud porque sea como sea, pues, a ver, el Porto no tiene nada que perder. Saben que no son los favoritos. Obviamente la Juventus es el favorito. Lo máximo que tienen que entregar es actitud. ¿Y sabes qué me gustó? Que cuando les preguntan, ¿van a ir a buscar encerrar a Cristiano? No, vamos a hacer un partido completo, porque si te enfocas en solo uno, en un partido lleno de otras estrellas, te vas a suicidar solo. Exacto. No te me suicides. Ahora, la pregunta es que yo le haría a Cristiano si él sabe quién es el Tecatito Corona. El Tecatito. Porque mañana va a ser su nightmare. Ay, sí, claro, escúchalo. No, bueno, o sea, Tecatito tiene una gran calidad y ojalá pueda hacerse presente en el marcador. Cristiano es Mr. Champions. Pero juegan hasta por el mismo lado, ¿no? Obviamente. Pero, obviamente, sí tiene que saber Cristiano quién es el Tecatito. Para empezar, que juega en el Porto. Sí, claro, ¿no? O sea, tiene que conocer quién es el Tecatito, el más querido del Porto en los últimos años. Dice Luis Salazar, Karim, sigue con tu actitud, que no te afecte el aré. ¿El aré? El hate. Daniel Herrera, son únicos muchachos, los felicito, un programa excelente y sigue haciendo reír a Ana, eres fregón, Karim. Sigue haciendo reír. Neymar, le faltan de 2 a 3 semanas, bro, dicen que puede pasar, o sea, a lo mejor, mira, incluye a Neymar en el partido de vuelta en marzo. Pero yo creo que si fuera yo Pochettino, ¿para qué lo voy a incluir? Sí, ¿no? No, ¿para qué arriesgarlo si ya me funcionó lo que tengo? Lo debutas ya en cuartos. Hoy, como dice Pochettino en su libro, Pochettino dice que a él le gusta que sus jugadores salgan como lobos, que él les puede dar sus indicaciones, pero que salgan como lobos, a cazar, literal, eso fue. Oye, lo que son las cosas, el Barcelona estaba buscando a Pochettino en algún momento, ¿eh?
y se imagínate, fueron con Koeman. Sí. Pero bueno, saludos a todos los que están conectados. Muchísimas gracias por su atención. Por cierto, ganó a Liverpool 2-0 a Leipzig. Goles de Salah y Mané. No lo vi. Lo voy a ver hasta que llegue a mi casa en la noche. Así que no les puedo comentar nada de ese partido. Solo la alegría que el Liverpool haya ganado, porque en realidad es lo terminó que terminó 0-0 el primer tiempo. Entonces, no la tenía tan bueno, fácil. Bueno, pero el Leipzig también es un buen... Sí, es muy bueno, si muy ordenado. Pero ya cuando tienes a Sadio seguiditos. Mané y a Mohamed Salah, te vacunan en cualquier momento. Sí, pero el rollo es que había mucha especulación por cómo viene ahorita el Liverpool en la Liga Premier, ¿no? En la Liga Premier, porque en realidad eso es lo que le queda, porque está muy lejos del Manchester City, que es lo que creo yo que hace más peligroso aún mañana a la Juventus, porque están muy atrás del Inter. Hablando de estar muy atrás, tenemos que pasar a hablar de otro ¿estar tema. ¿Estar muy atrás? Y eso que está aquí en el rundown, pero bueno, pero esto no está muy atrás, está muy enfrente, buenísimo. Mirá, protocolos para Chivas Pumas. Afición en el Jalisco. Y además le van a aumentar la afición de la que ya había habido en el partido de Liguilla. 11,000 aficionados, pero en esta ocasión va a haber comida. Sin chelas. Va a haber aguas y refrescos, sin cerveza y esperemos que sin COVID, las tortas de jamón. No va a haber barras de animación, o sea, no puede haber las un grupo... tortas ahogadas. No puede haber, sí, 10 personas. Tortas ahogadas, pero no en COVID. Tortas ahogadas, pero no en COVID, sino en pura salsa picante. Que no coman lo que comió Antuna. No va a haber barras de animación, o sea, no puede haber más de 10 personas juntas en la misma zona del estadio. Tienen que estar todos esparcidos. Y eso es para el próximo partido contra los Pumas. ¿Qué te parece eso, ya que se empieza a dar en algunos escenarios de la Liga MX? Me gusta porque, a ver, uno, que van de a poquito. Ya habían probado contra el América. ¿Cuántos habían contra el América? ¿5,000 eran? ¿5,000 aficionados? Más. Sin comida. Ahora van a 11,000 y es perfecto porque, ojo, esto es en realidad... Están calentando motores para ver cómo responde la gente sabiendo que ya viene, uno, el Superclásico el 14 de marzo, que también lo van a poder ver aquí en Telemundo, y en el Preolímpico de CONCACAF, ¿no? Que también se juega en Guadalajara en marzo. Entonces me gusta que vayan de a poquito siendo conscientes, pero es una buena noticia para Chivas. Te tengo una mala noticia de tus Chivas. Ay, Antuna. Exactamente. Crack Tuna. El mejor jugador, yo diría, gambetero que hay en las Chivas, que es Antuna, junto al Cone Brizuela, dio positivo y es baja del microciclo del preolímpico de Jimmy Lozano, porque da la edad para ir a Juegos Olímpicos y porque es considerado por el cuerpo técnico. Así que, bueno, por ahora va a estar ya en aislamiento. Espero, ya es la segunda vez que da positivo Antuna, lo que le llamó la atención a los doctores. Sí, porque ya ves que dicen que cuando te da el COVID y ya lo superas, tenés como, no sé, como 4 meses de que no te dé y no sé qué, los anticuerpos y bla, 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 pero rapidito le volvió a dar. Que no se confíen en los que ya les dio COVID, ¿eh? Mira estos hombres sabios. Edwin Mendoza, buen partido de Mbappé. No, pues te rompiste la cabeza, Edwin. Me encanta, eso es sabiduría pura, ¿oíste? Mira, es que no hay más que decir, buen partido de Mbappé. Lara Cortés, claro, Mbappé está listo para el Madrid. ¿Viste? El Real de Madrid. Que hipotequen el Bernabéu hasta el... Que Florentino hipoteque su casa, todo lo que él tiene y lo traiga. Ernesto Fernández, porque viste que también el Dani Carvajal ya se lesionó, partido mes y medio. Pobre, o sea, el Real Madrid es un hospital también. Ernesto Fernández, para mí me esperaba la derrota del Barça. El PSG están más enchufados que ellos. Saludos desde Cuba, Cere. Cere, qué vuelta, mi hermano. Bueno, feliz martes, dice Antonio. Alberto González. Oye, muchísimas aunque gracias. Tú le quieras dar la vuelta a lo que estábamos hablando y regresando al tema de Champions, tus Chivas van en el lugar 12 y los Pumas van en el lugar 13. O sea no que, me acuerdo yo de esos números ahorita, que porque uno tiene que pensar en el próximo partido, no puede pensar en el pasado. Se van a pelear precisamente quién se queda en los puestos de media tabla para abajo o pertenece en esa área de media tabla. Te recuerdo, ¿no? No es que yo sea mala onda, ¿verdad? Pero ya que vos lo recordaste... ¿Te recuerdo cómo llegaron el América y Chivas a la liguilla el año pasado? ¿Te acordás quién terminó cómo? Lo recuerdo. Fueron 2 goles de un muchacho que ahora es banca y que ni lo pelan. ¿Cómo se llama? 3. ¿Cómo se llama el de los 3, goles? El Chicote. Ah, bueno, fueron 3 goles, ¿no? 3 chicotazos. ¿Y después de eso? Algo así como los que le hizo el Mbappé hoy. Ahora, léeme la tabla de hasta arriba donde hace frío, ¿qué dice? ¡Ay!
Ay, Dios mío. Dime. Espérate, que yo sé. Dice Deportivo Toluca, Club ¿y? América. Ah, ya nada más es lo único que tenías que leer. Hace frío ahí arriba, ¿eh? Ay, saludos Dios a Solari, mío. Que nos tiene hasta ribota. Ay, sí, las Aguilácticas. Ok, hoy es martes y a petición del público, vamos con Mr. USA, que es nada más y nada menos que la leyenda. Este hombre imposible de alcanzar, el señor Michael Jordan, porque donó 10 millones para construir, sí, de verdad que aplausos a Michael Jordan. 10 millones. 10 millones para construir dos hospitales en North Carolina. Two hospitals. Dice él que en estos tiempos y en todo momento no debería haber baja de servicio hospitalario para la gente que no tiene nada, que no importa de dónde vengas, si tenés o no tenés seguro, tenés que tener servicios médicos de calidad. Entonces van a construir dos hospitales con su billetito. Michael, te felicito por eso que haces, por tus tenis, tus Air Jordan que siempre sacas. y por eso y por muchas cosas más, merece unas palabras. Ok, yo no tengo Air Jordan. El budget de Ana es... el budget mío es para flexi baratos. Mira que hasta ya se están arruinando. Cómpranme tenis. Ok, vamos a dedicarle unas palabras al señor Michael Jordan, pero recordá que es el GOAT de GOATs. Como es el mero mero, se lo voy a leer en inglés porque Michael Jordan no deja de ver T.Y.M. Excelentísimo Michael Jordan. Your Excellence, Michael Jordan. Te retiraste hace 18 años, pero sigues tan presente como sin duda lo será siempre. You retired 18 years ago, but you keep going very present. Without a doubt, you'll always be, I'll always the same. Te queda viendo Mandy, nuestro camarógrafo está pero... A ver, y es que aquel pequeño que dio sus pininos en Brooklyn y estudió en Wilmington. That little kid who did the little steps in Brooklyn and study in Wilmington. Nadie lo superará, ni aunque alcancen más títulos. No. ¿Habla? Nobody is going to go above. Not even. Without tiles. Vos le estás ayudando, ¿verdad? Vos le estás ayudando. No, sí, ni lo estoy viendo. Ni le entiendo. Eres un hito, no solo del baloncesto, porque trascendiste el deporte. You are a hit, not just of basketball. It's just because you transcend in the sport. ¿Un hit? A hit. Really? Te convertiste en la marca más reconocida en todos los deportes alrededor del planeta. You became in the brand with more recognizement in all the sports around the planet. Si le dieran la cara aquí a Dybala y al Mandy. Dybala, you're proud of me. Dybala, está. Sigue. Y además eres bondad pura. And you are. A lot of no, ya valió, bondation. Ya valió. ¿Cómo se dice bondad, güey? ¿Cómo dijiste above y no puedes decir bondad pura? O sea, sacó above, o sea, una palabra más difícil. Above and beyond. Okay. Este homenaje es con todo cariño al mejor de los mejores de parte de estos humildes servidores. These words are with all my heart and with all our... support of the best of the best, because in the words of the most humble people, we are your servants. Thank you. Te aplaude aquí tu público. Gracias, equipo. Mira, somos dos, pero me aplaudieron. Somos dos, pero me aplaudieron. Te aplaude tu público. A ver. Me aplauden, pero... Bueno, así quedamos. Mira, solo con las alineaciones nada más. ¡Qué barbaridad! Bueno, qué ¿tú tristeza, qué querías ver, Ana? ¡Qué tristeza! ¿Tú quieres que le entreguen las llaves de la ciudad, la bandera, la nacionalidad española a Mbappé? Uh-huh. Mira lo que le entregaría el Real de Madrid. Real así de van Madrid. Las obras. Pero del se están nuevo endeudados también. Santiago Bernabéu. Ve nada más. Estado de las extensiones de las
cerchas de rodadura de la nueva cubierta del Bernabéu. Que le digan, ahí va a estar la estatua de Mbappé, para que lo convenzan. No, tampoco. Para que lo convenzan de que se vaya a la Casa Blanca. Tampoco. ¿Sabes qué me estaba diciendo el señor Enrique Castillo, que es nuestro productor en turno, porque no había budget para más? ¿Sabes? Se ríe. ¿Sabes qué me dice? Oye, me dice, pero no necesitan a Neymar entonces en París. No lo necesitan. No, sí lo necesitan. Se pueden deshacer de él y entonces que llegue Messi. No, no, el chiste es juntar la dupla Neymar-Messi. Díseselo. Se lo voy a decir. Díseselo. Pero antes, y aguántame las carnes, productor. ¿Qué es eso que traes ahí? Ayer, ayer se cumplieron 17 años del debut profesional del mejor arquero en la historia de la selección mexicana, don Guillermo Francisco Ochoa Magaña, mejor conocido por los amigos Memo Ochoa. Ajá. Y ayer... No vine, pero hoy les quiero enseñar. Pero hoy les quiero... Yo creí que ibas a decir algo que hiciste ayer. Les quiero enseñar. ¿Te contestó el tweet? Me contestó un mensaje que le mandé, pero... Y no le contesta nadie. Esto está más chido, muchachos. Ajá. El regalito. Qué bonito. Te lo mandó Memo Ochoa. No, nada más. Y mentira, déjame... Te lo mandó Memo Ochoa. Por cuestiones de patrocinio tengo que esconder algo aquí, pero vea nada más. Te lo mandó Memo Ochoa. Vea nada más. No me contesta. El nuevo uniforme, claro que me lo mandó. Aquí está el nuevo uniforme y así terminamos el programa. ¿Esa era la sorpresa que traía? Esa era la sorpresa que tenía, el nuevo uniforme. Pero no era sorpresa para nosotros, que no beneficia a nosotros eso. Es la sorpresa para mí y para la afición americanista. Espérate. ¿Qué tú creías que era para ti? Espérate, no. Que hoy me mandó un mensaje y me dijo... Amiga, hoy les llevo una sorpresa. Y yo, ay, qué cool, el Bobby Ray viene con sorpresa. Esa no es sorpresa para mí. Hay gente para ahorita en su Dybala. Casa. Esa es sorpresa para vos, Dybala. Dybala, ¿qué tal está el uniforme? Vení, Dybala, que la gente se pregunta por qué le decimos Dybala. Vení, Dybala, vení, Dybala. Vení, Dybala, vení, Dybala. Dybala, Mandy, anda a hacerle un zoom a Dybala. Ustedes conocen a Paulo Dybala, ¿no? El jugador argentino. Ahí lo tienen. Esta es versión... De la CONCACAF, pero bueno, es para lo que nos alcanzó. Región 4. Región 4 para lo que nos alcanzó Dybala, ¿eh? Pero Dybala, que es un conocedor del fútbol mundial, ya me dijo, ese uniforme está perrón. Y sí está perrón. Y la sorpresa fue para la gran afición americanista en los Estados Unidos que aprecian el nuevo uniforme de la América de Memo Ochoa. Está muy bonito, la verdad. Y tengo otro anuncio. Este jueves... Ajá. Voy a hacer una entrevista por un live de Instagram. Ajá. Con un personaje que vive rodeado de águilas, que vive en las entrañas del Club América y le lleva felicidad a todos los jugadores del América. ¿Un Instagram Live en tu cuenta? En mi cuenta. ¿En arroba Karim Deportes? El jueves, yo les recuerdo, no se preocupen. No vivan con el pendiente. ¡Ya nos vamos, muchachos! Gracias por seguirnos aquí en Sunshine Number One, titulares y más. ¡Ay, Dios mío! Nos vemos mañana. Mañana miércoles. Bye. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.